¿Ha oído esta palabra antes? Omotenashi. Yo leí una palabra que define la hospitalidad japonesa, pero que proporciona a una mayor profundidad lo que es hospitalidad. Omotenashi significa entretener a los invitados de todo corazón, Julie. Julie, fascinante. Acabas de regresar de tu viaje en Japón y me contabas unas historias que fascinan y de verdad nos enseñan unos principios valorosos. Cuéntanos. Bueno, Japón es conocido en todo el mundo por practicar buena hospitalidad. Y no es algo que solamente se ve en los restaurantes ni los hoteles, sino que es un estilo de vida para la gente de allá. Tuve una experiencia en el tren, por ejemplo, cuando estaba de regreso, que una pareja se me acercó y me dijeron que estaba en su puesto. Al ellos ver que yo estaba un poco confundida, ellos me explicaron exactamente qué es lo que tenían que hacer y me dijeron que no me fuera a preocupar si se me acercara un conductor, que con todo gusto ellos me traducían y me iban a interceder para que yo no tuviera problemas con el conductor. Y es algo que demuestra cómo ellos practican la hospitalidad como un estilo de vida. No tenían por qué ser tan corteses conmigo, con un extranjero, y vivían en una ciudad grande, pero es algo que para ellos pues, es normal extender ese tipo de hospitalidad. Oh, Julie, es fascinante tu experiencia y nos enseña algo. Prácticamente se me viene a la mente el versículo que está en primera de Pedro 4:9 que dice: sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. En otras palabras, vamos a practicar hospitalidad sin quejas. Así que esas murmuraciones nos lleva a otro nivel, como si fuéramos a practicar hospitalidad siendo atentos y tan educados que podemos transformar el acto de servir de uno mundano e incluso molesto en una tarea de cortesía habitual. Así que, por tanto, ¿qué tal si practicamos hospitalidad para con nuestro cónyuge, nuestros amigos, nuestra familia y para con los demás? Como un estilo de vida. Así que esperamos que estas experiencias te ayuden en el día de hoy y te den un valor a tu vida. Así que pásala bien. Bye bye.